おやおや、眠れないのかい？お母さん。さては、エマちゃんと喧嘩したね。だってエマが僕の頭を叩いたんだ。ちょっとふざけてルキに眉毛を描いただけなのに。ん？笑い事じゃないんだ。見てよ、大きなタン。それで、あんたはやり返したの？うん。いいかい、これからも同じようなことはきっとある。どんなに嫌なことがあっても、苦しいことをされても、僕はエマと仲直りしたいんだ。お母さん、僕、まずはきちんとお話をするのさ。その人が何を感じて、それからあとはとっても簡単。笑って。うん、うん、さすがあんたは私の子だ。おやすみなさい、お母さん。何も怖がることはないさ。おやすみ、おやすみ、体重の子らよ。光の巫女が目を覚まし、闇を払って。勇者は、いえ、魔王様、世界中どこを探しても勇者の姿は見…そうか、死んだか、この世界。ついに魔王が動き出し、ロトゼタシアは絶望の闇に包む。世界の各地から、かすかな、されど闇に抗うように輝く光を感じ、この光は一体。何がどう、ここは。私まだ生きてる。してください、姉さん、姉さん。シルビア姉さん。え？ええ、ちょっと深呼吸をしたくて、船室でじっとしていると嫌なことばかり考え。元気を出してください。シルビア姉さんの悲しそうな姿を。あの日、魔王ウルノーガの凄まじい力の前に、なすすべもなく、私はもう死んだと思ったわ。でも、私はまだ生きていて、目を覚ましたら、
世界は闇に落ちていた。アリスちゃん、私不安で仕方ないの。助かったのは私だけで、みんなはもういないんじゃないかって。姉さん、失礼するでガス。あの人たちは、姉さんの仲間は、魔王なんかにやられちまうようなやわな人たちなんでですか。皆さんを信じてやれるのは、一緒に旅をして世界のために戦ってきた。ありがとう、アリスちゃん。私がこうして生きているんだもの、みんなもどこかで生きているかもしれないわ。いつまでもメソメソしていられない。あの子たちに会った時恥ずかしくないように、私頑張らなきゃ。それでこそシルビア姉さんだ。足はどこまでも。そうと決まれば行動あるのみよ。まずは近くの町へ船を止めて世界の様子を。こんな暗い世界だからこそ。ここから一番近い町といえば、港町ダンハルーネデガスね。あら、ちょうどいいじゃない。それじゃあ、ダンハルーネの町を目指してシルビア号合点。Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sorda Mark y sí, hoy vamos a continuar nuestra maravillosa aventura en Dragon Quest 11 con su pasado perdido, edición definitiva S. Y lo dejamos justamente por aquí en el mundo se destruyó. Sí. De repente Mordegon apareció, aniquiló el árbol Yggdrasil, todo se cayó y ahora, al parecer, el mundo está sometido y destruido y en las oscuras sombras de la maldad. Y vamos a ver si podemos en sí arreglarlo, ¿vale? Y nada, eso es lo que vamos a intentar hacer hoy, ¿vale, chicos? Vamos a ello. Vale, pues dice... Pero bueno, de nada sirve lamentarse. Venga, Servi, vamos a echar un ojo a ver qué se cuenta la peña por aquí, ¿vale? Pues nada, y al parecer la peña está muy muy bien, ¿no, hombre? Por favor, es molto cuidado. Si la bronca nostra se entera de que eres turista, te atacará. Ya le han robado el petate a un hombre que acaba de llegar a la cita. Me lo he encontrado en la piazza poco después. Qué triste estaba. Vale, pues vamos a la plaza, ¿vale? Y vamos a hablar con ese tal hombre. Me parece que le han robado algo, ¿vale? Como veis, el mundo está asumido en el terror y muerte, ¿vale? Y si vemos el cielo, pues está gris, mugriento. Si podemos ver el mapa, ahora no podemos verlo porque estamos dentro de una localidad, pero el mapa mundi, podemos ver que el árbol es posible que se haya destruido. Ya veremos. Si vemos al horizonte, vemos la estrella destruida, pero no hay nada, no está el árbol. Vale, en fin, vamos a hablar con este hombre alicaído. ¡Hola, señor! あんた見たところ、旅芸人か何かだろう。金が。あら、それはダメよ。しょんぼりした人を人。悩みがあるなら私に話してちょうだい。少しは心が楽になるかもしれない。やっと目があったわね。私はシルビア。俺の名前は一徹、ホムラの里から来た鍛冶職人だ。情けない話になるが、聞いてくれるかい。俺は長い鍛冶修行の旅を終えて、故郷のホムラの里に帰るところだった。故郷に残したおっかさんのことが心配で、なんとかこの町までたどり着いたんだが、最近この町に現れた盗賊だ。土手頃一味に荷物を盗まれちまったのさ。ホムラの里へは丸腰で回れるのじゃねえ。それによ、あの荷物の中にはスズランが入ってたんだ。Hay que decir que la gente que ha hecho la traducción de este juego tienen los sentidos del humor. El sentido del humor que tiene, no veas. Hay ciertos momentos que se lo marcan, Bronca nostra, tío. En vez de la cosa nostra, tío. Es buenísimo. Lo siento porque esto es
tristísimo, pero... está muy bien tirado. Vale, vamos a darle un palizón, ¿no? A los tontos estos. La bronca nuestra. De verdad, es... ole. ¡Tío! ¡Tengo dinero! ¿Vale? Puedo lanzarle dinero a la cara y crear un holocausto de monedas. ¡Wink! Vaya crack, tío, Servando. Vale, vale. Como os he dicho antes, ¿tenemos algunos objetos? He dejado estos dos objetos para vender, ¿vale? Porque ahora solo tenemos 3.000 pavos, como veis a la derecha. Y es muy poco dinero. Voy a intentar vender estos objetos y vamos a hacer algunas... Hay algunas batallas que tenemos que hacer obligatoriamente. Vamos a intentar tener el dinero máximo para utilizar nuestra habilidad fantástica, ¿vale? O, también es una muy buena idea, ¿vale? Muy buena idea, que no sé lo que he dicho, tío. Vale, ir aquí y hacer un respec, por lo menos, de puntos, ¿vale? Y yo iría, de acuerdo, si fuera vosotros... A Pirueta Rosa, ¿vale? Que es un ataque buenísimo que afecta a todos, ¿vale? Y también Amor Brujo. Este, tanto este como este, son habilidades que van con encanto, ¿vale? Que pegan un montón de fuerte, ¿vale? Y bueno, me olvidaré de Fiebre de Oro, ¿vale? Pero ahora, como no tengo los puntos suficientes. Sí, mira, voy a adquirir Amor Brujo por ahora, aunque estaba esperando hasta Pirueta Rosa, pero voy a adquirir Amor Brujo. Porque ahora es muy interesante tenerlo. Para tener un ataque que no nos consuma los oros. Como si fueran chicles de menta. Vale, de todas maneras, antes de luchar contra estos, que son los tumultadores, vamos a vender los objetos que os he dicho, ¿vale? Servando. Vale, esto y esto. Y podemos. Y podemos hacer un par de veces más las habilidades del oro. Por si fuera necesario, ¿vale? Y nada. ¡Ustedes! ¡Ah, la mía casa! Oye, métete en tus asuntos, me oyes una conversación privada, lárgate. Bueno, qué forma de persuadir, mi niño. Ahora entiendo por qué se llama la bronca nostra. Ya se van a hacer los duros. Vuelve el petate de Tetsuo antes de que me enfade. ¡Ja, muy gracioso! Te has ido a meter con la gente equivocada. Si piensas que vamos a devolver algo, eres idiota. Si tanto quieres petate, tendrás que ganártelo. Así funcionan las cosas. A ver qué vas a hacer, payaso. Vale, tenemos que luchar contra ellos, ¿de acuerdo? Son bastante peligrosos, ¿vale? Vamos a hacer Amor Brujo para enseñaros. Es un ataque fortísimo que golpea a uno, ¿vale? ¡Dios! ¡Vaya patada! Ah, bueno, no son tan fuertes. Vale, perfecto. Creía que quitaban bastante más vida. Pero bueno, podemos aniquilarlos con nuestro amor. Vale, y como digo, estos ataques son bastante poderosos, ¿vale? Y cuanto más fuerza tengas, cuanto más encanto tengas, quitan más, ¿vale? Vamos a realizar un último amor brujo a este, para que se enamore de nosotros en el suelo y podamos sodomizarlo. No, hombre. Es un enemigo demasiado débil. Bueno, sí que era débil, ¿eh? Hombre, me imagino que aparecerá Calamari por ahí, te arrancará el puto cabello. それなら俺たちも変わるしかねえ。もう盗賊にでもなって生きていくしかねえじゃねえか。さあさあ皆様お立ち会い。ojo。ojo。va a hacer su acto de trilero. Lo ha convertido en una baguette. Menos cuchillos y más bocadillos. Hostia. Cuidado con esto que la guerra de Ucrania se acaba, ¿eh? Tremendo bocatón que te vas a hacer con eso, ¿eh?
Tiene pinta de estar duro, ¿eh? O de ser integral, incluso. ¡Un momento! ¡Soy el payaso, definitivo! Es mi servando. Vaya puto crack. Joder. Me alegro de que hayan hecho una persona que es ciertamente afeminada, que tiene unos gustos extraños, que es, digamos, eso, que es muy, digamos, alocado, pero que además conserve esa frialdad, esos argumentos físicos e ideológicos y esa moral tan potente. Eso, esto es un buen personaje. Por eso creo que para mí es el mejor, si no de los mejores personajes del juego. Vale, ¿qué es, sí, hombre? Toma, pétate, hostia. Nos quedamos el pétate y a tomar por culo. Coño, si son flores. Joder, pero qué cojones es eso. Oh, oh, oh. ¿Es un dildo extra gordo? シルビアさんなら大丈夫だと思うが。秋をつけて。シルビアねえさん、どうし。今の私にできること見つけた。ミラゾンデトイ。私ずっと考えていたの。世界中のみんなが苦しんでいるこの時に、その答えが今わかったの。私一人助けの一人で世界を救うことはできなくても。 Preservando, joder. Con las hostias que metes para no meterte conmigo, tú. ¡Ah! Ay, perdón. He dado un golpe al micro. ¡Vámonos! Vamos a formar una banda del crimen. Crimen organizado, pero con sonrisas. ¡Let's go! それじゃあ、ドテゴロちゃんたちにとってもいいものをあげる。ああ、Dios mío。Dios mío, tío。Este tío es una máquina。どうせ旅をするなら少しでも賑やかな方が楽しいじゃない。¿De dónde coño ha sacado eso, tío? Tiene atrezzo de petimetre. En el fin del mundo este tío. Lo vas a tener complicado. Creo que ha muerto decenas de miles de personas. Bien. Vale. Ahora... Es que está muy guapa esta... Esta pequeña historia. ¿Podríamos dar una vueltecita por Laguna di Gondolia? Pues no. Pues sí. Bueno, vámonos. Ya tenemos el inicio de nuestra banda. La banda de las sonrisas, ¿vale? Entonces vamos al túnel de entrada, estamos aquí, y vamos a ir directamente a Awasaki, ¿vale? A ver si podemos... Bueno, de Awasaki, vamos primero a diversos puntos del mapa, ¿vale? Antes que nada, estos enemigos no son enemigos normales, son enemigos mucho más poderosos, ¿vale? Hay que llevar mucho cuidado, porque ahora los enemigos, ahora estando el mal acechándote, como veis, estos enemigos tienen los ojos rojos, eso significa que son mucho más poderosos de lo normal, ¿vale? Por lo tanto, vamos a pasar de ellos hasta que sea necesario luchar, ¿vale? No hay ningún objeto por aquí, ya los cogimos todos, ¿vale? Así que no os preocupéis de eso directamente. Y vamos a continuar, simplemente, ¿vale? Vale, y directamente vamos yendo por aquí. El único sitio donde tenemos que ir es salir de la Laguna de Gondolia hasta Galópolis, ¿vale? Pero antes... Vamos a ver aquí a un pequeño amigo que podemos ayudar también. Es un pequeño sacerdote que necesita nuestra ayuda.
Saludos, viajeros. Soy un sacerdote ambulante. Cuando cayó Yggdrasil, decidí encaminar mis pasos a Erdrea para dar consuelo y alivio a quienes lo necesitasen. Pero, tanto que hacer. A cada persona a la que ayudo, hay otras 10 a la que no puedo llegar. Sus voces tristes me persiguen y no logro conciliar el sueño por las noches. De hecho, apenas recuerdo la última vez que dormí algo. Estoy tan cansado. Me temo que no podré conseguir mi misión. Cuando era niño, mi madre me daba una taza de leche caliente si no podía dormir. Siempre parecía funcionar y seguro que ahora me vendría bien. Pero no es tan sencillo. La leche... Oh, Dios. Menos mal que era tu madre y no tu padre. Ah, era la leche. Era una leche normal. Ah, decía que era de vacas parlantes. Mira, tú por dónde, que hay una vaca parlante pasando por aquí. Aunque, por desgracia, los últimos acontecimientos la han puesto algo melancólica. Ya no da leche. Espero. Tengo una idea. Tú eres artista, ¿no? ¿Crees que podrías hacer algo para animarla? ¡Pues sí! Nosotros nos encargamos, mi niño. Esa vaquita tan salada volverá a reír a menos que cante un gallo. Dará más leche que ninguna. ¡Igual que yo! Gracias. Muchas gracias. Debo andar pasando el oeste. Buena suerte. Vale, pues es justamente esta vaca que hemos pasado, ¿vale? ¡Vamos, Dolondolonga! La previsión es muy gris. No puedo pronosticar el tiempo en este mundo. Estoy mustia y no doy leche. Mustia. Oye, Servi, mi abuelo tenía una vaca. Gracias, crack. Cuando a la lucera le entraba la bajona, cantábamos algo y bailamos un poco. Y no veas qué contenta se ponía. Seguro que ese truco daría buenos resultados con eso. ¿Por qué no probamos? Vamos a animarla. Que tú has dicho cantar y bailar me parece divino. Ese bellezón bovino va un espectáculo. ¡Vaya juego! ¡Venga, mi niño! ¡Yupi! Servando y compañía ofrecen el espectáculo de sus vidas para animar a la pobre vaca triste. Pues me siento mucho mejor. La tristeza desvanece. Me siento fenomenal. Gracias, muchachos. Me habéis emocionado mucho. Toma esa muestra de agradecimiento. Un cubo de leche fresca. No quiero fresca, quiero caliente. ¡Toma castaña! Sacerdote para dormir. Perfecto. Vamos a darle un buen lingotazo de esta leche, que no es de vaca exactamente. ¡Es de toro! Vale, vamos a dársela. ¡Ale! Darle el cubo de leche fresca, por desgracia es fresca. La leche mi madre me daba de pequeño, no puedo creer. Muchas gracias, seguro que podré conciliar algún sueño cuando me tome una taza. Pero, ¿es lo correcto? Mucha gente todavía necesita mi ayuda. Niño, por favor, no seas tan duro contigo mismo. Si tú lo que quieres es ayudar a la gente primerito, tienes que ayudarte tú mismo. No vas a poder hacer nada si estás medio dormido. Tienes razón. Si me siento culpable por las cosas que no hago, no conseguiré nada. Tampoco podré ayudar a nadie. Me encantan los simbolismos de este puto juego, de esta puta historia. Supongo que lo he sabido siempre, pero ahora lo veo claro. Gracias a ti, gracias de todo corazón. Ay, no fue nada. Venga, tú, tómate un vasito de leche y a dormir. Nosotros vigilaremos a los monstruos, no te preocupes, mi niño. ¡Toma! Que se quede dormido plácidamente a la mañana siguiente. ¿Cómo han calentado la leche? No dormía así de bien desde hace años. Madre mía, me siento mucho mejor. Es más, he tomado una decisión. Me he dado cuenta de que podré ayudar a la gente si me uno a vosotros. Hay muchas cosas que no puedo hacer solo. ¡Vamos! Este es un monje, o sea, que cura, ¿vale? Cura, revive, pero vamos que... ahí está, nuevo miembro. Se une a la jovial banda de Cristiano Ronaldo. Vamos a continuar. Vale, pues ya tenemos... otro de nuestros perfectos amigos, ¿vale? Y nada, simplemente, ahora que tenemos todo, continuar hasta Galópolis, ¿vale? Vamos a continuar por aquí. Y bueno, hemos dormido, así que tenemos todos los PM y todo esto bien curaditos. Y vamos a continuar nuestra aventurita. ¡Wow! ¡Anda! Dice cosas raras. ¡Yay! ¡Ah! ¡Wow! Y ya está. Vale, como digo, no luchéis contra ningún enemigo. Más que nada porque son bastante poderosos. Estos no son tan poderosos, son enemigos normales, pero ¿qué vais a luchar contra ellos, verdad? Bueno, los objetos que hay por aquí son una mierdilla, así que tampoco hace falta cogerlos. Si queréis luego venderlos, ¿vale? Para hacer lluvia de oro, pues podéis hacerlo. Pero bueno, no hace falta, ¿vale? ¡Perfecto! Pues ahora estamos en la región de Galópolis. Seguramente este capítulo dura un poquito de más, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada porque es la hostia. Ah, ¡ey! Otro amigo, anda, eres tú de verdad, el gran Servando. El mismo que viste calza, mi niño, ¿y tú eres? Yo no soy nadie por el momento, acabo de entrar en el circo de Galópolis. Ay, mis compañeros no se lo van a creer, es un honor conocerte. Gracias a ti decidí ser artista, ¿sabes? Debí actuar y supe que yo también quería hacerlo. Vine corriendo a apuntarme en cuanto pude. ¡Ay, déjalo, me vas a sonrojar! Espera un momento, si formas parte del circo de Galópolis, ¿qué haces acá?
En pocas palabras, vamos a cerrar. Nadie quiere ver a los artistas hacer el tonto estando al mundo como está. Pero vamos a hacer una última función. Hay que irse por la puerta grande, ¿no? El problema es que no tenemos suficientes artistas por lo que tiene pensado, para lo que tiene pensado el jefe de pista. Y por eso estoy aquí. Busco gente que quiera probar el mundo del espectáculo antes de que sea tarde. Por desgracia, no hay mucha gente interesada por aquí. Te imaginarás lo que te voy a pedir. ¡Sí! ¡The Last Dance, baby! Ay, gracias, 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 gracias. Seguro que será una noche memorable si tenemos al gran Servando como cabeza de cartel. Ay, pero incluso con la tu colaboración nos sigue faltando un par de artistas. Vale, ¿podrías ayudar a encontrar a dos personas más que quieran sumarse? Bah, hay que olvidarse del desierto. Fue una estupidez venir aquí. Tendría que haberme quedado en el centro de Galópolis. Allí hay talento patás. Y con tu reputación, por no hablar de tu poder de persuasión, harán cola para apuntarse. Vale, perfecto. Pues ven a verme si necesitas algo de consejo para reclutar a gente. Buena suerte. ¡All right! Vale, pues tenemos que encontrar gente. Ahora podemos encontrar a tres personas, ¿vale? Una que está fuera de Galópolis. Va, cuidado contra estos enemigos, de verdad. No hace falta luchar contra ellos. Lucharemos más tarde, ¿vale? Cuando podamos, pero por ahora no podemos. Ya me he llamado a ningún. Vale, hostia, ¿sí este pavo? ¿Qué hace aquí? Un bardo como yo merodeando un lugar como este bien. He emprendido un viaje para inspirar al mundo a través del ritmo y la rima. Sin embargo, he descubierto que la música es algo más subjetivo de lo que imaginaba. Hace poco me había obligado a actuar para un grupo de monstruos bailarines que no valoraron mi arte en absoluto. ¿Eh? ¿Dónde fue eso? Al sur de Galópolis. Al lugar que no pienso volver a pisar. Ten cuidado si decides aventurarte por esas tierras. Pues eso es lo que vamos a hacer. Aventurarnos por esas malditas y destrozadas tierras del mundo. Vale. Hola, pequeño grandullón. Hola, gran grandullón. Estos enemigos son normales, los que son durísimos son los enemigos que son con ojos rojos, que están con ojos rojos, ¿vale? Vale, estas, las armaduras esas son bestiales, ¿vale? Bueno, no sé si los enemigos normales también se han subido de nivel después de la apoteosis. Ese es Awasaki, ¿no? Sí, ese es este de Awasaki. Ese es el sol. Vale, y vamos a ir por aquí. Vamos a hablar con este hombre, antes que nada. Por favor, tienen que ayudarme. Bueno, no te agobies, chaval. ¿Qué te pasa? Mira, miren allá. ¡Oh, no! ¡Son cactus! ¡Vamos a destruirlos! Soy un caballero del Puerto Valor y escuché que mucha gente estaba sufriendo cada de la caída de Yggdrasil. Sentí que era mi obligación ayudarlos. Ay, pero ¿ustedes saben lo difícil que es ser héroe? Cuando vi a esos monstruos me quedé congeladico de miedo y no pude hacer más nada. Me da tremenda vergüenza pedir esto, pero no tengo lección. Por favor, compadre, ¿podrías ayudar a esta gente en mi lugar? Estudia después, mi niño. No hay más nadie mejor que el gran Servando para dar su merecido a cualquier bestia busona. Muchas gracias, eres un hombre valiente. Yo no lo soy, así que me voy a quedar acá hasta que termines. Vale, pues vamos a dar un palizote a estos enemigos de mierda. ¡Esos cucús! Oye, ¿qué haces? Nos estás fastidiando el ritmo. Y no hierve la sangre si perdemos el paso. No querrás vernos enfadados, ¿no? ¡Casi! ¡Dejen! Ya, sus saltitos de gracia. Ustedes van a aprender que no meterse con la gente inocente. Ah, no, ese era yo, ¿no? ¿Así? ¿Qué pasa? ¿Que no soportas a alguien que tenga más ritmo que tú? Ven, ven. Os van a la clase de danza. Vale. Pues están los bulbos estos despiadados. Que van a recibir una fiebre de oro despiadada también. Y soy Servando, ¿de acuerdo? Recordad mi nombre, porque puedo lanzaros a mi amor de oro, ¿vale? 2.300 de experiencia y 960 monedas. El dinero que dan a partir de ahora es que literalmente ni he gastado dinero gracias a esto. Vale, muchas gracias por ayudarnos, señor. Nos vamos a casa. Hasta luego. Madre y hijo, ponos rumbo a casa. Muchas gracias, compadre. De veras, yo pensé que podría ayudarlas, pero mi confianza desapareció enterica. Al menos intentaste lo correcto, Armiño. Servir sin descanso a los débiles, ¿no? Ah, ¿tú sabes el juramento? ¿Cómo es posible? Lo escuché hace mucho tiempo, pero se me quedó grabado. Ah, pero tú no lo olvides, tampoco pase lo que pase. Ah, sirve sin descanso a los débiles. Nunca retrocedas ante la adversidad y todo lo demás. Sí, lo entiendo. Y ya tú no seas tan duro contigo mismo. Esta vez no lograste ser un héroe, pero lo intentaste. Serás tremendo caballero algún día, seguro. Gracias, compadre. Eres tremenda persona. De hecho, recuerdas al maestro que me inspiró para ser caballero. Tienes el mismo espíritu. Por favor, compadre. Ah, deberías ser mi nuevo maestro. Vale. Vamos a acompañarlos. Incorporarme en el caminico de un joven caballero que desea cumplir el destino. Es más que bienvenido, mi niño. Voy a cumplir el juramento. Y voy a hacer que tú sientas tremendo orgullo.
como yo. Ya tenemos a otro. Perfecto. Ahora puedes elegir cuándo los miembros de Servando luchará en el lado de combate. Ahora con ellos junto en el campamento. Vale, esto es un poco gilipollez, ¿vale? Porque realmente no hace falta cambiar a nadie. O sea, los miembros son los miembros que hay y punto. Creo que hay un total de 6 miembros los que puedes llevar, si mal no recuerdo. ¿Esto ha cambiado? Bueno, aquí hay un enemigo todo grande, este, que es durísimo. Por lo tanto, no vamos a luchar contra él, pero me encanta cómo está hecho. Tiene un cactus, el cactus se esconde y luego baja para abajo. Está guapísimo, está guapísimo. Y deja de nuevo el puto cactus. Esta es una mini medalla que no cogí. Anda. Esta sí que la cogí y ha hecho respec. Porque dice... Vamos a no cogerla por ahora. Aquí había una mini medalla. Si queréis podéis cogerla. O sea, las mini medallas luego se pueden farmear súper fácil, ¿vale? Así que si queréis una nueva. Pero yo voy a coger simplemente las mini medallas de la historia, ¿vale? Principal. Así que esa mini medalla ya la cogí. En total de mini medallas que tenemos que coger o intentar coger ahora son 54, si mal no recuerdo. O 53, no sé exactamente. Pero bueno, si queréis cogerla, la podéis coger fácilmente. O sea, ya tendréis otra y es más, está más que bienvenida, ¿vale? Pues nada, vamos a Galópolis y aquí tendremos que hablar con dos personas, ¿vale? Muy importantes, muy importantes. Vale, pues está la entrada de Galópolis que está hecha un cristo, ¿vale? Están todos hechos polvo, pero bueno, aquí tenemos a un tamborilero. Por favor, sonríe. ¿Cómo puedo hacer que vuelva a sonreír? Parece que el sonido de mi tambor no sirve para nada. Este joven parece de tener talento. ¿Invitarlo a participar? Sí. Vamos a ver. ¿Qué al circo yo? Bueno, siempre he soñado actuar junto al gran Servando, pero me temo que ahora mismo no puedo ayudarte. Se trata de mi mejor amigo, ¿sabes? Desde que cayó Yggdrasil no le he sacado ni media sonrisa. Sé que se animará al ritmo del tambor apropiado, pero aún no lo he logrado. Tengo que seguir practicando. Despellejarte los dedos para que tu amiga sonría. Mi niño, tú eres de los míos. Escúchame. ¿Qué te parece si te echo una manica? Y si hacemos un trato, si consigo que tu amiga vuelva a sonreír, tú te vienes al circo. ¿En serio? ¿Me vas a ayudar? Gracias. Si logras a mi amiga sonría, me uniré a vosotros encantado. No será difícil encontrar a mi amiga. Destaca entre la multitud. Tiene huesos finos, una postura fabulosa y larguísimas pestañas rizadas. La última vez que la vi estaba al noroeste de la ciudad. Espero que consigas animarla. Vale, no está hablando directamente de una mujer. ¡En serio! ¡A un caballo! Que está justamente aquí. Es Margarita, la fiel yegua de Servando. Parece muy triste, como si fuera a ponerse a llorar de un momento a otro. Margarita, mi amor, ¿a ti también te preocupa la oscuridad en la que está sumido el mundo? ¡Ay! Se le rompe el corazón de verte sufrir. Un momento, huesos finos, postura fabulosa, larguísimas pestañas rizadas. ¡Ah! Se ve que el tamborilero habla de Margarita. O de Margarita, o de... la princesa de Alba o algo así. Vale, la duquesa de Alba, quería decir. Venía a ver a mi amiguita. No estaba... Concéntrate conmigo. Mi amor, no tenía ni idea de que te referías a ella. Es Margarita, mi Margarita. ¿Qué? ¿Margarita es tuya? Claro. Ah, por eso es así de divina. Sí que lo es. Ah, pero tienes razón. Se encuentra bastante mal. Y yo sé cómo arreglarlo. Le encanta verme bailar. Tú me das el ritmo, mi niño, y yo me encargo del resto. Bueno, lo intentaré. Pero que sepas que... Por ahora, la música de mi tambor no ha servido para nada. Puede que no lo haya hecho bien. Ay, mi amor, pero si tocas el tambor divinamente. El problema es que me faltaba el elemento visual. Menos mal que estoy yo aquí. ¡Tú! Ustedes también nos ayudarán, ¿verdad, muchachos? Esforcémonos todos al máximo para que Margarita recupere la sonrisa. ¡Hostia! Tremendo espectaculón. ¡Ihi! Mira, ya está bien. Ay, Servando, mira lo contenta que está, lo has conseguido. Yo solo no, lo logramos todos. Fue un trabajo en equipo, mi niño. Ahora que Margarita vuelve a sonreír, nos vendrá bien tus habilidades en el circo. ¿Qué me dices? All right. Está morido, hace de actuar en el circo. Por cierto, creo que Margarita te quiere regalar algo por devolverle la sonrisa. Y... ¿Me ha dado una mierda? Dame otra. Dame otra caca. Es muy fragrante. Vale, boñiga de caballo. Tenemos que conseguir bastantes boñigas de caballo, ¿vale? Para dentro de poco. Creo que vamos a conseguir 4, por ejemplo, 5, ¿vale? Es una tontería, pero está muy bien. Si le tiras una boñiga de caballo a algún enemigo, ¿vale? Le puedes dar bastantes estados alterados. Desde parálisis hasta envenenamiento, hasta confusión...
o algunos más. Vale, está la última, ¿vale? La última mierda que cojo. Y es muy importante coger algunas porque dentro de poco tendremos una misión secundaria con Servando que tendremos que tener algunas de estas cagadas, ¿vale? Y ya está. Vale, ya tenemos a nuestro tamborilero, pero aún necesitamos otra. Otro que está aquí, que es el trilero mayor del reino. Míralo el tío. Saludos, forastero, presiento que buscas a alguien. No intentes negarlo, lo sé todo. Lo que es más, puedo ayudarte a encontrar a quien buscas. No importa si es un hermano perdido, hace mucho tiempo o un nuevo amor. Mis bolas de cristal te llevarán hasta ellos. Espero que no sea un eufemismo de sus pelotas. No te preocupes, no lo hago por dinero. Solo creo que la gente puede necesitar un poco de guía espiritual después de la caída de Yggdrasil. Ese joven parece tener talento. Invítalo a participar en el circo. Fuck yeah. ¿Quieres que me una al circo? Joder, eso no me lo esperaba. Solo soy un humilde adivino. ¿En serio? ¿Crees que pego allí? Ya sé. ¿Por qué no dejamos las bolas de cristal decidan? Escucha bien. Voy a pensar un número. Y solo uno de los orbes maravillosos. El rojo, amarillo o azul. Vale. Me uniré al circo sin más dilación. Anda, recuerda. Solo tienes que adivinar cuál se trata. Que negra sea su suerte. Vaya. Nos hablan de fuego. Nos hablan de atardeceres. Nos hablan de llamas. Pues la roja, ¿no? No nos mostrarán. ¿Será la roja? ¿Atardeceres, llamas? La roja. ¿Estás seguro? Vaya, acertaste. Hostia. Semejante gilipollez. Vale. En este caso, mis bolas de cristal y yo estamos a tu servicio. Dime, ¿lo quieres que haga el circo? Lo haré lo mejor que pueda. ¿Lo que quieres que haga el circo? Lo haré lo mejor que pueda. Bueno, ¿eh? Vamos a la capa a dar notición a todos. Vale, pues eso vamos a hacer. Es este, ¿no? Perfecto. Ah, no, es este. Tiene la misma skin. El gran salvado puede evitar el desastre. Tenemos dos nuevas incorporaciones deseosas de actuar con nosotros en una última función gracias a ti. Todo el mundo está preparado en camerinos y los artistas esperan la señal. Pero no podemos empezar sin nuestra estrella. Debes prepararte para tu entrada triunfal. Avisa al jefe de pista cuando estés preparado. All right. Y este jefe de pista es el jefe normal, ¿vale? Literalmente me pide al pene. Hola, mi niño. ¿Cuánto tiempo sin verte? Servi, ¿qué haces aquí? Nunca fui capaz de alejarme mucho rato del circo. Ya tú sabes, enhorabuena, por cierto. Cualquiera tiraría a toalla, pero siempre supe que tú estabas hecho de otra pasta. Un momento, ¿eres tú quien he buscado a los nuevos artistas? Madre mía, no sé cómo agradecértelo. No me tienes que agradecer nada, cariño. Yo solo necesito que me des el pie. La estrella de errante está preparada para saltar al escenario una vez más. Vale. Ese es el espíritu. Mis niños, allá vamos. Es la última oportunidad de darle luz al mundo tan oscuro y de dejar que la gente anonadada con este espectáculo de circo. Una última aparición del gran Servando. Dios, me estoy dejando la voz, Voy a leer más que un cura la Biblia un domingo. Ladies and gentlemen. English en todo su esplendor. Hoy será un capítulo un pelín más largo, me parece a mí. De 50-55 minutos. ¡El dios Servando! ¡Qué guapo, tío! Son cuatro gatos, eso sí. ¡Ah! ¡Bum! Se mata. Let's go. Empiezan a cantar y es un grupo de death metal ahí, slamming brutal. Ah, no, es literalmente una bomba termonuclear. Y dentro estaba Servando. Qué guapo. Huele a coño. Has hecho enloquecer a tres personas. Vale, logra olvidar sus problemas y preocupaciones, Galópolis. Después de una actuación asombrosa, se cierra el telón con un estruendoso aplauso. ¿Has visto cómo te miraba ese pavo? Silvia-san no okage de
私のサーカス人生で最高のショーができました。いいえ、今日の舞台の成功はこれまでサーカスを守り続けてきた、暗い世界だからこそ人々に笑顔を届けるサーカスや芸人が必要なんだと。それを教えてくれたのは、子供の頃に見た魔物に襲われ傷ついた人々を救っては彼らを引き連れ旅をする女旅芸人でした。辛い旅だろうに、彼女らは笑顔を絶やさず沿道で見送る私たちに勇気をくれた。そして人々を率いた女旅芸人は役目を終えた後、その女旅芸人は若い命を散らしたとも、とある町の名門騎士と恋に落ち幸せに暮らしたとも言われています。シルビアさん、私はあなたにあの日の女旅芸人の面影を見ました。人々を引き連れサーカスを休業するのはやめます。え、そうまで人たちが心から笑える日まで私も諦めずに頑張る。さあ、私たちも団長に負けないように人助けの旅頑張りましょう。あのシルビアさん、オイラたち、シルビアさんの元で修行して一人前の芸人になりたいんです。もっとサーカスを盛り上げるためにも。気持ちはとっても嬉しいけど、サーカスのことだってあるし。わかった、いいだろう。思う存分修行してきなさい。シルビアさん、こいつらを頼みます。Vale, pues al final se nos van a unir a nosotros. ¡That's right! Vale, seguramente estos sean bastante buenos. Uno me acuerdo que daba un montón de buffos. El otro que metía un montón de estados alterados a enemigos. Y el otro creo que es, quita un millón de vida. No, hombre, el otro no sé qué hace. Pero creo que uno hacía eso. Vale, si vemos alguna zona para acampar, intentaremos... ¿Ahora tengo el caballo? ¡No! Creía que tenía mi caballo. Bueno, de todas maneras, vamos a continuar. A recordad que necesitamos, ¿vale? A Caca, de nuestro caballo. Me hace gracia porque es una gilipollas, pero necesitamos caca, ¿vale? Mucha caca. ¡Caca! ¡Mierda! Y simplemente es eso, si tenéis 4 o 5 lingotes de caca, es lamentable. Podremos continuar hasta Picos de Awasaki. No sé si os acordáis de este sitio, es del principio de la historia, donde conocíamos a Serena y a Verónica, Vero y Sede. Y bueno, vamos a continuar. Vale, este limo nos va a decir algo. Ah, ups, anda, un limo malo, no te puedo hacer que es por favor. No soy un limo malo, de verdad. Pero llevo tiempo escuchando voces que me impiden a hablar cosas. Cosas que no debo hacer. No creo que no sea lo único que le pasa. Esta planta de ahí acaba de desaparecer y no hace más que gruñir y atacar a todo el mundo. Vale. Es ese plantón de ahí, que es oso. Parece despiadado y duro. Y está aquí nuestro amigo. Ay, pobre, se me rompe el corazón de verte en semejante estado. Si pudiera... Hola, no es un monstruo, te lo prometo. Bueno, al menos no era del principio. De hecho, se trata de una planta común o de jardín y de una muy bonita. Es originaria de Laguna de Condoria y cuando florece es maravillosa. Por desgracia, cuando el mundo se queda mustio y llegó la oscuridad, las plantas experimentan todo tipo de mutaciones. Incluso comenzaron a caminar y causamos problemas como esta. Se me parte el corazón, de verdad. Por eso decidí intentar hacer algo al respecto. Soy botánico, ¿sabes? Y he inventado un fertilizante especial que debería devolver a esta pequeñuela a su antigua gloria. Tengo prácticamente todos los ingredientes, pero me falta una cosa. ¡Una boñiga de caballo! Cuando más apestosa, mejor. Me cogería alguna yo, pero no puedo dejar sola a mi amiguita. Me da miedo que se asuste y empiece a atacar a transeúntes. ¡Sí! Pues claro que sí, mi niño. Marchando una mierda de caballo. Tu amiguita va a estar divina antes de que te des cuenta. ¡Una mierda! Soy más bien de plantas. Pero dicen que en Galópolis hay un montón de equinos. Ah, puede que en algún lugar pudieras buscar. ¡Toma una mierda! ¡Oh, una aromilla inconfundible! ¡Toma esto! ¡Métesela a la planta donde te quepa! Vale.
mezclar un poco de fertilizante. Después lo utiliza para regar con generosidad el suelo y alrededor del pie de la planta. Las plantas parecen calmarse un poco, luego arranca su raíz y se van andando. Fíjate que ha funcionado, muchísimas gracias por tu ayuda. Mi amiguita va de vuelta hacia la laguna de Condolia. Supongo, espero, a partir de ahora, lleve una vida feliz y tranquila. Ojalá. Me alegra tanto saber de que no solo podemos ayudar a los humanos, todos los seres vivos necesitan una ayudita de vez en cuando. Así es, sobre todo estando el mundo como está. Debe de haber tantas plantas sufriendo como mi amiguita. Ojalá pudiera ayudarlas a todas, de verdad. Espera, he pensado algo. ¿Por qué no viajo contigo y tus amigos? No se me ocurre mejor manera de poder ayudar al mayor número de plantas posibles. ¡All right! ¡Un puto botánico! Que las plantas de ahí fuera que estén sufriendo, nosotros nos tenemos que encargar de salvarlas. Nos encaramos y le metemos una hostia. ¡Qué alegría me das! Muchas gracias, pero te lo advierto, se me da fatal luchar. Eso sí, tengo conocimiento acerca del mundo natural y eso siempre viene bien. Vale, este tío está rotísimo, me acuerdo yo. Que mete un montón, hace todo. Mete estados alterados, aumenta un montón la tensión del grupo, no sé cuánto. Es increíble, es simplemente maravilloso, ¿vale? Así que cuando encontremos algún sitio guapo, ¿vale? Para aparcar nuestro enorme culo, vamos a cambiar nuestro equipo porque ahora tenemos que enfrentarnos contra un jefazo. Y ese jefazo tenemos que tener nuestro equipo bien preparado, ¿vale? Vamos por aquí arriba. Vamos por aquí. Oh, y parece que hay gente que necesita nuestra ayuda. Hola. Alto, no se puede pasar. He prometido proteger a esta gente y pienso hacerlo. Tranquilo, mi niño, no queremos hacer ningún mal. Más bien, todo lo contrario, estamos de viaje en busca de gente que necesita nuestra ayuda. ¡Qué menuda locura! Tal y como está el mundo, bueno, aunque tú tienes pinta de saber apañártela, sí. Tiene pinta de saber apañártela. Servando no tiene otra pinta, pero de saber apañárselas tiene. Soy luchador de artes marciales, joder. ¿Sabes? Y he prometido ayudar a esta gente a conseguir comida para Wasaki. La catástrofe que ha sufrido el mundo ha acabado con su producción de grano. En fin, íbamos de vuelta al pueblo cuando un monstruo despiadado nos atacó. Nos dio una buena y nos robó toda la comida que habíamos conseguido. Se suponía que yo iba a protegerles, pero sin ayuda no tenía ninguna posibilidad contra ese bicho. Aunque si tú me acompañases, otro gallo cantaría. ¡Let's go! ¡Pues sí, mi niño! Ese monstruo va a aprender por las malas que no puede andar robándole la cena a la gente. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Mientras estemos juntos, ese bicho no tendrá nada que hacer. Vale, está en el sur de Wasaki. Ah, vale, vamos a ir preparados. Vale, ahora tenemos este luchador también. Y ya tenemos prácticamente todo el grupo hecho. Vamos a echarnos una siesta. Vamos a coger nuestro grupo porque toca jefe, ¿vale? Alright. Vale, y vamos a coger nuestro amigo, ¿vale? Servi. Vale. Vamos a... El tamborilero, ¿dónde está? Vamos a conseguir este, ¿vale? Vale, no sé si los estoy cogiendo. Vamos a coger este. Oh, vale. A ver, artes marciales. Líder de Bronca Nostra. Vente. Vale, de madera en buen estado. Vale, perfecto. ¿Y usted? Carnaval, carnaval. Vale, novato de circo. Sacerdote somnoliento, botánico. Voy a meter este también. Vale, yo creo que está bien así. ¿Y tú qué haces? Vale, no soy un mago poderoso, pero tampoco soy un inútil. No, tú no. ¿Y tú qué haces? Ah, vale, esto lo tenemos nosotros, vale. Pues este es el equipo botánico, tensionista, curandero y el loco de las hostias. Vale, pues ya está. Vámonos. ¿Podemos comprar algo? Piel recia. No, esto es lo que podemos comprar normalmente. Vale, y vámonos. Ram, papam, ram, papara, papam, papam. Vale, vamos a enfrentarnos contra el jefe, ¿vale? No está el otro mundo. Nuestro amigo el curandero nos curará bastante. Sí, nos metemos en algún problema, que no creo, ¿vale? Y nada más. La, 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 la. Muy bien. Y vale, ahí está, es un pedazo de cacho de trozo de ciclopaso, ¿vale? Vamos a luchar contra él. Hola, señor de un uniojo. Y dice... Más humanos, más comida, dar o aplastar. Parece que hemos encontrado a nuestro monstruo chorizo, Servi. Vamos a reventarlo a hostias. Vale, y la historia es... voy a intentar...
meterle amor. Bueno, voy a hacer hasta Nunca a ver si puedo envenenarle. Ni se inmuta el cabrón, ¡Ja! He hecho explosión. Ah, perfecto. Bueno, no quita tanto. Mierda, y me ha tirado el hijo de puta. Danza de la fogosidad, Toma dos curaos, hermano. Nada, nada. Este tío está roto. Vale. No podemos hacer mucho. Oh, mierda. ¿Se ha chetado ya? Hijo de puta. No me deja selección. ¡Fiebre del oro! Vamos a hacer bastante daño a este cabrón. Me va a gastar todos los dineros con este pavo. Son indestructibles, no que no os pase nada. Mientras no muera Servando. Ahí está, esto es lo que quería. Está rotísimo este pavo, pero rotísimo. Vale. ¿Quieres oro? ¡Toma oro! Está rotísimo también. Toma semicuración. Este ataque no se puede... No quita menos vida, al parecer. ¡Ja! Está rotísimo. El botánico, tú. ¿Quieres oro? ¡Toma más oro, tontito! Buah. Está muy, muy roto. Vale, este es el equipo, este es el equipo de gala, ¿eh? Este es el equipo de gala. Le queda mucho. Ya ni le queda vida, tío. Te voy a matar con amor. No muerto. A ver quién lo remata. Estudio la situación. ¿Qué vas a estudiar, tú? ¡Joder! Está rotísimo. Está rotísimo el botánico, tú. Vale. 4.000, casi 5.000 de experiencia. Pues vaya. Vale. Recupérate toda la comida robada y las lleva de vuelta a Wasaki. Muchas gracias por tu ayuda. No hubiésemos podido hacerlo sin ti. Eres de lo que no hay. Te lo digo de verdad. Regala tu vida para ayudar a un puñado de desconocidos, así como sí. Eso no se ve todos los días. Me encantaría ser así, pero no creo que tenga lo que hay que tener. Ahora que lo pienso, si pasara más tiempo contigo, a lo mejor lo consigo. Come with me, my boy. Vale, tú lo vas a ver. Muchas gracias. Esta va a ser la aventura de mi vida, lo siento. Vale. Y ya está, simplemente vamos a Wasaki, ¿vale? No les cabía la sonrisa en la cara. Yo creo que ya está todo el pescado vendido aquí, Servi. ¿Por qué no damos un volte por Awasaki? A ver qué tal anda Tetsuo. Vale, pues vamos con Awasaki. Awasaki. Y ya hemos finalizado. Vale, conservando. Yeah. Vale. Hemos conseguido todos los de la banda, ¿vale? Ya tenemos a una banda bastante prometedora de 12-15 personas. Y nada. Regresamos a Awasaki. Hombre, jovencita, jovencita. ¿Es su mamá? ¡Oh, no! ¡Es la City de los... Perfecto. Ahora somos los neonazis de la sonrisa. でもね、人暗闇の中で自分の無力さに膝をついても明日が見えず泣き出しそうになってこの世界に必要なのは笑顔。そして みんなに。レタゴ。シルビアさん。いえ、シルビア。ん?親分さん、その喋り方。そうか。尊敬する人に一歩でも近づくために姉さんになりきるつもり。さすがは親分、いい考えだぜ。俺、いえ、私もお姉様と。おいら、うん、私も。トモロ。 Ese será nuestro simbolismo de nuestro simbolismo neonazi. Hacer como una mano a la derecha. Tiempos tristes. Los soldados de la sonrisa, vale. Sería mejor los gladiadores de la risa. Estaría bien. Los destructores de los lamentos. Los aniquiladores de la mala leche.
Eso molaría más. Pero bueno, soldado de la sonrisa está bien. Los sodomizadores de los malos augurios. Perfecto, bro. Bueno, se ha montado una cabalgata. ¡No flipa! ¡Se ha montado una cabalgata en un minuto! ¿Qué? Ah, vale, qué susto. ¿Buff? Joder. Vaya patrulla. Bien, pues bien, ya lo hemos conseguido. Hemos conseguido que Servando consiga lo que tanto añoraba, que es volver a, o intentar devolver la sonrisa al mundo, ¿vale? Y con esto y un bizcocho lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente capítulo veremos qué ha pasado con nuestros demás... bueno, nuestros compañeros, ¿vale? Y veremos qué ha pasado con, por ejemplo, Jade. ¿Quién sabe? Hasta la próxima.